El doctor Sergio García Ramírez señala que siempre ha habido movimientos migratorios. Algunos migran libre y espontáneamente. Otros se ven obligados a moverse. Se vuelven indocumentados y por lo tanto vulnerables. Ante este hecho, yo los invito a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos para darnos cuenta que hay un vínculo y no una frontera entre estos problemas, la ley y nuestra realidad, que a veces es más cruda de lo que quisiéramos. Ahora sí, vamos a conocer al doctor Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Perteneció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, de la Academia Mexicana de las Ciencias Penales y del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es miembro de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y del Instituto Mexicano del Derecho Procesal. Ha recibido numerosas preseas gubernamentales, profesionales y académicas, entre ellas la Orden del Mérito Civil de España, Gran Cruz de la Orden Real de la Estrella Polar de Suecia, Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana, doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y extranjeras. Con ustedes, el doctor Sergio García Ramírez. Estamos hablando de fronteras, de linderos, también de comunicaciones y cercanías. Tenemos un lindero, una frontera. Esto es para mí imponente, impresionante, verles a todos. Y verme aquí, tan solo y escueto, no deja de ser intimidante. Déjenme decirles que con gran frecuencia he estado de aquel lado de la baraja, mirando la danza que se desarrolla en este escenario. Y no me imaginé que alguna vez estaría en este escenario, no precisamente para desarrollar una danza, sino para reunirme con un público tan amable y gentil, gracias a la hospitalidad de nuestra universidad, la Nacional Autónoma de México. No pienso estar caminando sobre el escenario, me voy a apoyar también en esta mesita, pero quería dar unos pasos para ver qué es lo que se siente. Ya sentí qué es lo que se siente, quizá lo vuelva a sentir en un momento más, pero voy a proceder a comentar lo que aquí me tiene. Decía que hablamos de fronteras en un mundo plagado de fronteras. Lo que hace cualquier Estado, cualquier nación, cuando se mira al espejo, es contemplarse y reconocerse a través de su figura, una figura característica como la de México, y a través de sus fronteras. Este hecho nos coloca frente a dos experiencias y a dos realidades. Dos conceptos que debemos conjugar y a los que quiero referirme en esta oportunidad, en los pocos minutos que tenemos para hacerlo. Primero, del otro lado de la frontera, el extraño, el ajeno, los otros, los diferentes, los que no somos nosotros, a los que vemos con recelo, a veces con ira, en ocasiones con miedo. Y de aquí pasamos a una segunda experiencia asociada a la primera, la experiencia de los vulnerables. Los vulnerables que son muchos, que tienen en vilo su identidad y su existencia, y quienes se encuentran del otro lado de la frontera y quieren trasponerla, forman parte de ese ejército de vulnerables. Vulnerables somos todos, en principio. Vulnerados son muchos, o somos muchos, pero hay algunos que lo son con particular intensidad, con particular aspereza. Las mujeres, no obstante ser mayoría, los niños, los detenidos, los enfermos, los indígenas y, desde luego, los migrantes y los desplazados.
Todos ellos forman parte de este enorme ejército al que llamamos el ejército de los vulnerables. Los migrantes son quienes pretenden tender sus tiendas, poner sus hogares, donde otros ya pusieron los suyos, donde otros han elevado sus tiendas y las defienden con fiereza. Hay, amigas y amigos, una serie de estampas en nuestra experiencia cercana que no podríamos olvidar para ilustrar esta materia, para ilustrar a veces con mucho dolor y en ocasiones con esperanza este tema. Por ejemplo, la fotografía, que seguramente nadie ignora, de aquel niño llamado Aylan Kurdi, nacido en un lugar, Kobane, Siria, del que yo jamás oí hablar hasta que vi en los periódicos esa fotografía dramática de ese niño de 5 años, yaciente en una playa, muerto, habiendo llegado a ella en compañía de su madre y de su hermano desde Siria, su tierra, para huir de los rigores de una vida insoportable. Ahí tenemos un ejemplo de una migración desafortunada. Pero también entre nosotros hay ejemplos de este calado, de esta entidad. ¿Quién no ha ido a hablar o presenciado eventualmente la experiencia de este tren llamado La Bestia? Hay otro vehículo llamado La Bestia, que es el automóvil en el que circula el presidente de los Estados Unidos de América, que es una especie de superfortaleza que puede alcanzar cualquier lugar del mundo. Pero no me refiero a ese automóvil, sino ese tren llamado La Bestia, que transporta a migrantes centroamericanos y eventualmente mexicanos en condiciones infames, que pueden culminar en otra estampa, en otra dolorosa experiencia, en las fosas de San Fernando. Las fosas de San Fernando, que son, sin duda, una entre varias de nuestras vergüenzas nacionales. Legiones de migrantes en el Mediterráneo han intentado trasponer la barrera de ese mar y han muerto en el empeño. Es esta una de las más peligrosas aventuras que podrían emprenderse hoy día. Pero también hay, lo dije, estampas que mueven a la esperanza, estampas alentadoras. Una de ellas, la del Papa Francisco, ascendiendo una rampa en Ciudad Juárez y defendiendo a los migrantes a la vista de las dos banderas, donde antes la mexicana y la norteamericana, hace apenas un poco de tiempo. Y otra más, de la que tuve conocimiento recientemente, una estampa leccionadora en el Suchiate. En un margen, un quetzal, en el otro, un jaguar, contemplándose México y Guatemala. Mexicanos y guatemaltecos, hermanos, divididos, sin embargo, por un río y por muchas otras cosas, pero con una leyenda que dice: si en el cielo no hay fronteras, que en la tierra nada nos detenga. No sé si haya fronteras o no en el cielo, pero qué bueno sería que en la tierra, como reza ese lema, nada nos detuviera. Los números son impresionantes. Los números sobre la migración. La Organización Internacional para las Migraciones ha puesto en nuestro conocimiento unos números impactantes. 214 millones de migrantes, que son, se dice, el 3.1% de la humanidad. Esos migrantes en todo el mundo podrían constituir el quinto estado, la quinta nación más poblada de nuestro planeta. Hay otras cifras impactantes. Las remesas que esos migrantes, mayoritariamente de países del sur, hacen hacia sus países de origen, esperando que quienes estaban hundidos en la pobreza o en la miseria reciban a través de esos dólares un poco de aliento. Yo me pregunto, sin embargo, ¿qué ocurrirá cuando, corriendo el tiempo, se debiliten los lazos de afectivos, los lazos personales entre los migrantes de tercera, cuarta, quinta generaciones y sus familiares que aguardan expectantes el envío de nuevas remesas? Esto si no se agregan otras interferencias que alguien por ahí ha anunciado para nuestro infortunio. Otro tema mayor, junto con el de los migrantes, es el de los desplazados. Individuos o muchedumbres
moviéndose constantemente en el interior de los estados o fuera de esos estados, integrando una multitud desesperada que huye de sus hogares, de sus orígenes, de sus raíces, de los lugares conocidos, porque ahí son perseguidos, porque prevalece la insalubridad, la miseria o la violencia, y que van con alguna remota esperanza en busca de un porvenir más luminoso. Este es otro enorme grupo de migrantes en los que conviene poner una atención esmerada. Los datos a considerar en esta materia son las tensiones entre principios, principios de moral y de derecho, principios de ética y de política. El principio de igualdad y no discriminación que entran en tensión, el de humanidad, el de especificidad, el trato adecuado para quienes padecen alguna forma de vulnerabilidad. El tema de la opción por un modelo de vida que puede contraponerse a otros modelos de vida y generar lo que se ha llamado un choque o una guerra de civilizaciones, que debiéramos, por supuesto, desalentar en la mayor medida posible. Y los dilemas que propone la seguridad, entendida malamente, como una seguridad que nos divide y que nos enfrenta, como una seguridad que genera entre los seres humanos enemigos implacables. México, nuestra república, tiene una tradición importante en materia de migración y la tiene, por supuesto, como hogar, verdadero hogar, para migrantes, esta Universidad Nacional Autónoma de México, señor rector, amigos y amigas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos sido lugar de abrigo para muchos fugitivos, para muchos perseguidos que aquí pudieron rehacer sus vidas, los transterrados, como dijo José Gaos. Millares y millares de migrantes republicanos que habían librado batalla por la libertad y la justicia y que vinieron a encontrarla en suelo mexicano. Hace muchos años, 1939, arribaron tres barcos, entre otros varios, a Veracruz, el Sinaya, el Mexic y algún otro, el Ipanema, trayendo a 4.500 refugiados españoles, ancianos, mujeres, hombres, niñas, niños, que se asomaron desde esos barcos que llegaron a Veracruz tratando de encontrar las miradas de sus nuevos anfitriones mexicanos. Por fortuna se logró la superación de los muchos obstáculos que plantea la reinserción de un grupo humano de esas características, y esto ocurrió en muchos espacios de la vida mexicana, entre ellos, ya aludí a él, la Universidad Nacional Autónoma de México. No terminaría ahí nuestra noble tradición de recepción de migrantes. A los españoles siguieron guatemaltecos, peruanos, venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, que han venido a enriquecer nuestra ciencia, nuestras artes, pero sobre todo nuestra calidad moral, nuestra condición moral como ciudadanos del mundo y como hermanos de nuestros hermanos de otras latitudes. No ignoro, sin embargo, el lado oscuro de la medalla. Hay que ver las recomendaciones que nos ha hecho el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recomendaciones para aliviar la suerte, la mala suerte, la desdicha de muchos migrantes. El derecho internacional y el nacional han pronunciado también su propia palabra a propósito del tema de los migrantes y de los desplazados. Han extendido normas y jurisdicciones para tratar, sin conseguirlo del todo, de ampararlos. Hay protocolos, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destinados a facilitar a los migrantes el acceso a la justicia como a otros vulnerables. Y hay un protocolo internacional iberoamericano del mismo carácter, fraguado entre muchos tribunales de América y la península ibérica, para facilitar también el cumplimiento de los derechos de muchos migrantes. Son sueños que paulatinamente se transforman en realidades. Aún no arraigan, pero quizás arraiguen pronto si nos esforzamos en que así sea. En fin,
Vale la pena, amigas y amigos, compañeros y compañeras universitarios, repensar este tema. Repensar para reconstruir la circunstancia en la que nos encontramos los unos con los otros hasta ser todos nosotros, una sola comunidad humana, cualquiera que sea su asiento, con un destino común, con un origen finalmente compartido, en un tiempo remoto, hacia atrás y hacia adelante. Ni enemigos, ni intrusos, ni ajenos, sino migrantes, migrantes. Un concepto y una coyuntura para reconstruir un espacio de relación, de inserción y reencontrarnos con nuestros semejantes menos afortunados. Algún día podríamos ser también algún migrante desafortunado y necesitar la acogida en otras naciones. Ojalá que no sea así, pero nada está escrito en definitiva. Dijo alguien muy respetable hace no mucho tiempo: sueño con una Europa en donde ser inmigrante no sea ser delincuente. La migración, legal o ilegal, no es un delito. Y sueño con una Europa, dijo Francisco, la que no sea un delito ser un migrante. Yo también sueño, y seguramente ustedes, y ojalá convirtamos ese sueño en realidad, en una América, en un México, en el que ser migrante no sea una infracción de la ley, sino una oportunidad para reconstruir la relación humana y para reencontrarnos con nuestros semejantes, no con los otros, sino con nosotros mismos. Muchas gracias por su atención y por su hospitalidad.